La participación de Tony Costa en La Casa de los Famosos, Telemundo, sigue dando de qué hablar fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. El también instructor de Zumba contó recientemente en el Reality Show cómo se dio el primer acercamiento entre su hija Alaya y su pareja actual, el cual, reconoció, no fue como había acordado en un inicio con su ex Adamari López. El proceso de adentrarle a mi hija que yo tenía pareja era junto con Adamari irnos a la psicóloga infantil. Eso era como habíamos quedado para antes de yo entrar aquí porque sabía que aquí se puede saber y toda la cosa. Pero uno como papá siente el momento exacto de hacer las cosas con tus hijos. Yo automáticamente cuando ocurrió todo eso esa tarde le envié un audio a Adamari porque estaba viajando y le dije, mira, ha ocurrido esto, sé que habíamos quedado en otra cosa pero se ha dado así la situación. Lo siento pero se ha dado así. Te lo quería explicar para que estuvieras en la misma página conmigo por si acaso Alaya te comenta algo pues fue así, así y así, relató el ex de la carismática conductora puertorriqueña a sus compañeros. El incumplimiento del acuerdo por parte de Tony fue comentado este martes en la Mesa Caliente, Telemundo, donde sus conductoras se mostraron muy críticas con lo sucedido. Aunque él me cae bien como persona, me parece que si él y Adamari ya tenían algún acuerdo de que no le iban a presentar a la novia o a un novio que ella tuviese en un futuro a la niña, él tenía que haber sido fiel a su palabra con la mamá de su hija y eso es lo que muestra un amor verdadero, dijo de una manera directa y sin tapujos Milka de Lanús. Como dice él, de repente entonces yo la llamé y de repente sucedió esto y de repente. O sea, muy mal Tony, muy mal, agregó la reconocida periodista de 56 años. En esta misma línea también se expresó su compañera Alix Aspe, quien desaprobó la forma de actuar del bailarín al considerar que Adamari tenía que haber sido parte de esa decisión. Y más cuando es tan importante que sea una decisión de los padres de la niña y que Ada tenía también como una gran responsabilidad ahí de que ella también tiene su parte y ella también tiene que estar en el proceso de cómo van a presentar a los novios de los papás, comentó. La Mesa Caliente se transmite a las 3 p.m., hora del Este, por Telemundo.